Hey, muy buenas gente, yo soy Sierra y el día de hoy volvemos a estas anécdotas policiales. Este video lo tenía planificado para la semana pasada, pero como el arma ganadora de nuestros videos de historias, características y variantes de X de arma fue la Spaz 12, mi escopeta y arma favorita, dije primero hago ese video y luego hago este. Sé que el fondo no les resultará familiar, así como que traigo barba y el cabello un poquito más largo, pero es que estoy de vacaciones, así que literalmente solo me puse la camisa y no traigo nada abajo para grabar esto. Y es que esta es la tercera vez que grabo un podcast. ¿Por qué? Porque primeramente iba a hablar de las cosas buenas de ser policía en relación a mi video anterior de estos temas, donde hablé de las cosas malas de ser policía. Se los dejaré por aquí, porque está muy interesante. Luego quería hablar sobre cómo usamos nuestras armas de fuego, bajo qué circunstancias. Pero luego pasaron muchas cosas y al final decidí hablar de lo que es el tema de hoy, que pues si pueden... Si saben leer, están viendo el título, ¿no? Vamos a hablar de cosas relacionadas con la comunidad LGBT+, Ultra Omega Alfa, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Júpiter, Marte. Ah, no, así no iba. Ojo, no es burla, no es burla a la comunidad. Es mi estilo de hablar, es mi estilo de hacer estas cosas, porque así hablo para no aburrirme y no aburrirlos ustedes. Así que, si te ofendes, no me interesa. No me interesa si te ofendes. Yo estoy hablando únicamente desde mi perspectiva y desde las cosas que me han pasado siendo policía y tratando problemas relacionados con estas personas. Ojo, no porque sean con personas de la comunidad, homosexuales, etc., son diferentes. Sino, voy a contar ciertas anécdotas, algo divertidos, que tuvieron que estar relacionados pues con que la persona era gay o trans o algo por el estilo. Empecemos por algo que pasó hace ya mucho, hace a lo mejor 5 años. Y es que yo apenas pues tenía como un año de policía e íbamos a checar a dos chicos que estaban fumando marihuana en un parque. Entonces ya nos bajamos, no corran, ya no corrieron, hicieron caso, muy obedientes. Se acercaron, oigan, no pueden fumar, intoxicarse en la vía pública, es una falta administrativa, van a ir detenidos a la comandancia. Hasta eso se dieron cuenta de que la estaban regando, se dieron cuenta de, no, pues chale, sí, pues pensamos, se nos hizo fácil. Estaban jóvenes, tendrían a lo mejor 18 años, o sea, tampoco yo estaba tan viejo, yo tenía 20, pero... Entonces les pedimos sus identificaciones para tomar nota también de ellos. Y cuando, mientras yo iba a tomar nota, tomo las identificaciones, las pongo en el cofre. Y era mi compañero y yo, eran ellos dos personas. Dijimos, vamos a checarlas para ver que no traigan un cuchillo, un arma, algo. Porque México. Porque a lo mejor si tú eres de España, porque me ha visto gente en España o en otros lugares, me dice, oye, ¿y a poco allá te checan así todo? Sí, o sea, acá es muy normal porque han pasado muchas cosas, ¿ok? Checamos a las personas, no traen nada y aunque les parezca raro y extraño, también se checa cierta parte de los genitales. Lo checas más que nada con esto, no, o sea, no tanteas con la mano, tanteas más bien con el antebrazo, a ver si hay un objeto, si hay un... Va a sonar raro, pero sabes diferenciar de carne, de los testículos, del pene, a de si hay un objeto sólido. O sea, si tú te metes algo como esto en la entrepierna, se siente una rigidez, se siente una fuerza en contra, se siente como que no se mueve, ¿ok? Y sabes, ok, ahí hay algo. Entonces, mi compañero checó a uno de estos chicos y dijo, no, todo está bien. Yo estaba checando al otro chico y cuando hago el chequeo así, no sentí nada. Nada. Y es que el chico, el que yo chequé, se veía como yo, así, barbón, greñudo, guapo. Pero él en sí, o sea, no había nada diferente. O sea, yo lo chequé y dije, o sea, no sentí nada, absolutamente nada. Cuando ya voy a tomar nota de las identificaciones, o sea, no le di importancia, simplemente se me hizo curioso. Checamos el del primer masculino, que pues ese que checó mi compañero, yo, sí, Martín José Pérez, sí, ahí está, anotado. Y hasta asegurado para ir a la comandancia por intoxicarse en vía pública, va. Segunda credencial, Mariana Angélica. Entonces, en la fotografía ella era una jovencita. Sí se parecía, sí, era la misma cara, simplemente aquí ella estaba rapada, era una... Si se hizo chico, sería chico, disculpen mi ignorancia. Si
era chica y se hizo chico, es chico trans, ¿no? Según yo. Entonces, era una chica en realidad, por eso no sentí nada. Pero inmediatamente en mi conciencia pegó, güey, no mames, le toqueteé allá abajo y era mujer. O sea, yo me sentí así como que, vergas, ya la cagué, o sea, no, ¿qué pedo? Entonces, hasta eso no le di importancia, me quedé callado, así tratando de ser lo más profesional posible después de lo que había hecho. Entonces, tomé la nota y me inventé el nombre, ¿qué dije? Mariana Angélica, sí. Mariana Angélica, sí, ok. Oye, mira, vas detenida por intoxicarte en la vía pública. Afortunadamente no traes, pues, ningún objeto punzante ni nada. O sea, a veces son cosas que pasan. Yo, sí, ella misma dijo, sí, me equivoqué, se nos hizo fácil. Hasta eso dijeron que no estaban acostumbrados a drogarse. Simplemente se les hizo fácil, querían ver qué se sentía y, pues, les tocó la mala suerte de estar en el lugar equivocado con nosotros viéndolos. Entonces, fueron detenidos, todo se llevó con normalidad a la comandancia. Ya llegando dije, oigan, ella es una chica, pásenle a la celda de chicas y ya, se acabó. Pero ya cuando pasó todo esto, pues mi compañero me dijo, oye, le metiste mano, ¿verdad? Yo, pues, verifiqué los genitales, yo pensé que tenía pene. No, yo eso sentí, o sea, yo me fui por ahí, o sea, porque el tipo, la tipa, él, ella, esa, se veía como yo, o sea, literalmente, o sea, una cara masculina. Uy, me veo masculino. Una cara, o sea, tenía barba, tenía el cabello rapado, tenía cara de pocos amigos, estaba un poquito fuerte, bellos, así muchos en los brazos, o sea, no se veía, o sea, si es un chico trans, estaba ya muy cerca de cumplir su objetivo, o ya lo había cumplido por completo, porque se veía completamente como un chico. Pero sí fue como que, güey, no mames, o sea, le tanteé los genitales sin, pues sí, sin saber que era una chica. Pero pues ya afortunadamente no pasó nada con eso. Y si nosotros ahora tenemos la sospecha de que alguien es transgénero, le preguntamos. O sea, ya, pues al principio no era a lo mejor tan común ver gente trans en la calle. Ya en estos últimos 5 años es más fácil toparte mujeres y hombres trans. Y así, si nosotros sentimos que esa persona puede ser de trans, le preguntamos, oye, ¿te checa un hombre o que te cheque una mujer? A veces no les importa, a veces dice que te chequen un hombre, que te cheque una mujer. O a veces ellos mismos o ellas mismas antes de cualquier cosa te dicen, yo soy trans, quiero que me cheque una mujer o quiero que me cheque un hombre. Y bueno, se pide un compañero, una compañera, y ellos realizan el chequeo y ya. Y prosiguiendo con los transgéneros, una vez atendimos un problema. Este fue, creo que, más viejo. No es cierto. Fue hace relativamente poco, 2 años, 3 años. Pero atendimos un problema en poquito las afueras de la ciudad. Sigue siendo ciudad, pero ya es como que un poquito más arrancherado. Hay gente ya con sus granjitas de pollos, de marranos y cositas así. Creo que era violencia familiar, pero porque la hija se quería ir de fiesta y no la dejaban. O sea, un problema que era para resolverse con el diálogo. Cuando nosotros llegamos, pues resulta que estaban discutiendo. Llegamos, mediamos la situación bastante bien. Todo se calmó muy rápido. Era, mira, era una jovencita, no sé, o sea, de a lo mejor unos 20 años. Quería irse de fiesta, pero los papás no la dejaron. Que porque había hubo un accidente o alguien la asaltaron hace poquito y no querían que ella se expusiera. Se comprende, o sea, aparte ella no trabajaba, no estudiaba. Es como que, oye, pues mínimo hazle caso a tus padres. Ya hablamos con ella, al final se estuvo en casa, todo en paz. Y mi compañero me dijo, oye, es una chica muy guapa. Y yo, pues sí, o sea, sí tenía un rostro atractivo. Porque que sea hombre heterosexual y que me gusten las mujeres no significa que no pueda admitir cuando una persona de X o Y género es atractiva. Todos podemos decir, ok, él está guapo, él no. Ella está guapa, ella no. Simplemente es elección. No tienes que querer cogértelo para poder decir está guapo o no está guapa. Porque no quiero comentarios estúpidos en este video. Entonces, yo sí le dije a mi compañero, pues sí está guapa. Y yo le dije, pues pídele el teléfono. De broma. Y pues ya yo me subo a la unidad, empiezo a hacer cierto papelería que tenía que hacer. Y pues mi compañero tardó a lo mejor 2 minutos más en salir. Y si se me hizo raro, dije, ah, canijo, lo dejé adentro. Ya me iba a bajar de la unidad. Y veo que ella viene saliendo, se despidió de los padres y dijo, no, pues con permiso, cualquier cosa, aquí estamos. Le dije, ah, ok, pensé que te estabas peleando con ellos. Y llega y me dice, oye, no, le pedí el número a la chavalita. Y, oh, okay, bien, enfrente de los padres. Digo, sí. Bueno, ya no le di importancia a eso. Total, que durante, no, pues ya para el final de turno estábamos en el estacionamiento. Mi compañero me dice, oye, no, pues la voy a invitar a salir, vamos a ir a,
a cenar o algo así me dijo. Y pues ya pasan dos días de descanso, nos volvemos a ver y llega mi amigo con esta cara. Oye, Sierra, necesito contarte algo. Y yo con esta cara de, dime, güey, ¿qué pasó? Entonces resulta que esta chica, que tenía un cuerpo femenino, que tenía un rostro femenino y un cabello largo y bonito, pues se llamaba Raúl o algo así, la verdad no recuerdo el nombre. Y ya me comentaron de que no, pues fuimos a cenar, nos besamos. Me lo platicó así como que él ha tenido decepciones amorosas y me lo platicó como que súper bonito de no, me la pasé muy bien y todo eso. Y cuando estábamos besándonos, sentí algo. Y yo así como que, ¿y qué sentiste? Pues, era hombre. Y yo como que, ay, güey, o sea. Y muchos dirán, ay, es que tiene que sea hombre, es que sí es amor, o sea. Al principio no es amor, güey, es atracción física. Lo que te interesa es el físico, la figura. O sea, ni siquiera el tamaño, por ejemplo, de los pechos o del trasero o de las piernas. La silueta de una mujer o de un hombre es lo primero lo que te fijas junto con el rostro. Entonces, fue lo que se le hizo atractivo. Entonces, salió con esta persona por el físico, porque se le hizo atractiva. Y ya que se descubrió que tenía pene, pues dijo, no, al final no. Yo, ¿por qué? Pero si le gustó, pues sí, te puede gustar a alguien físicamente, te puede gustar a alguien de la cara, te puede gustar a alguien del cuerpo, puedes decir, está guapo, está atractivo. Pero si no te gusta esa parte del cuerpo, si no te gusta ese órgano sexual, pues no tienes por qué comértelo, ¿sí? Pues total que de ahí ya no lo sacamos. Fue un chiste muy largo el que le hacíamos durante como un mes, pero al final se olvidó. Se olvidó. Junto con eso, también una vez atendí yo solo un problema de una relación poliamorosa homosexual de tres tipos con una diferencia de edad muy considerable. Bueno, sí, fue un problema feo, fue un problema muy feo. Resulta que en un domicilio vivían tres sujetos. Uno de 20 años, uno de 40 y uno de 40 y... No, y uno de 50 en realidad. Todos eran pareja, era una relación poliamorosa entre tres. Y pues, para hacérselos más corto, pues todos se apuñalaron. No me refiero a esa clase de apuñalamiento, me refiero a un apuñalamiento de verdad. Entonces llegamos, solicité apoyo, llegaron las unidades, la gente estaba sangrando. ¿Qué hacemos? ¡No puede ser! Entonces ya pues tapamos las hemorragias con vendas, con gasas, solicitamos la ambulancia. Ya directamente no llegó la ambulancia lo suficientemente rápido. Mejor los arrestamos por la intento de homicidio, violencia familiar, porque sigue siendo violencia familiar porque es una relación. Y los llevamos a la comandancia para hacer papelería y ahí también hay un médico. Entonces mejor que él nos auxiliara. Entonces durante todo este proceso yo tenía mucha curiosidad de por qué se habían peleado. Entonces decidí hablar con el más joven de ellos, con quien más probablemente me sentiría identificado y me tuviera más confianza para decirme qué pasó. Además de que también tienen que más o menos platicarte cómo pasaron los hechos, pero muchas veces en casos de violencia familiar deciden simplemente no decirte por pena o porque no les das confianza. Y es que resulta que el hombre de 40 años y el de 50 ya eran pareja y ya tenían viviendo juntos 17 años. Es algo bastante largo, es una relación muy larga. Y uno de ellos, no recuerdo cuál, me dijo que empezó a tener a este chico de amante. Entonces, este chico, por parte de este señor, lo invitó a su casa a vivir y le comentó a su otra pareja, el de 50 a lo mejor, o el de 40, uno de los dos era, que le parecía tener una relación de tres y se les hizo bien a los tres. ¿Qué pasó? Que este chico de 20 años, era completamente activo. ¿Qué significa eso? Que a él nomás le gustaba dar amor en vez de recibir amor. ¿Me explico? Y en un momento, el señor, que no estaba tan involucrado en esta relación con este nuevo chico, decidió que quería abrir su corazón y quería pues experimentar algo a solas con él. Pero este otro señor también era nomás activo, o sea que también nomás le gusta dar amor y no recibir amor. ¿Qué pasó? Pues que hubo como que un cierto choque ahí de testosterona, de no, tú no vas a entrar y no, tú tampoco vas a entrar. Y al final terminaron peleándose y cierta cosa llevó a otra, estaban tomados.
y al final pues se apuñalaron. Ahorita que hice esto me doy cuenta que tengo un brazo más prieto que el otro. O sea, no es por los tatuajes, o sea, literalmente. ¿Qué pedo? Y por último, o sea, me han pasado de seguro más cosas, pero ahorita son las que recuerdo más al pie de la letra. Y por último, esto pasó hace relativamente poco, hace relativamente antes de salir de vacaciones. Y aunque ya lo conté en stream, en Twitch, decidí esperar un poquito para poder contarlo aquí. Hagan de cuenta que yo estaba en la oficina, tranquilo, haciendo una papelería que tenía que hacer y ciertas cosas en la computadora. Cuando tocan la puerta, ahí se recibe personas que solicitan apoyo, solicitan una unidad, solicitan un médico, se pide por el radio o solicitan asesoría sobre, oiga, ¿cómo pongo una denuncia? ¿Cómo pongo una querella? ¿Qué hago si me robaron? ¿Qué hago si me extorsionan? Etcétera, etcétera, etcétera. O llevan a sus hijos que tienen problemas de drogas. Pasan muchas cosas ahí. En esta ocasión llegó un señor a expresarme que lo estaban extorsionando vía telefónica y tenía el teléfono en la mano. El señor llegó temblando, o sea, el señor llegó con el teléfono en la mano y estaba: buenas tardes, y tocó la puerta, las puertas están abiertas. Yo, ya que lo vi, dije: señor, ¿qué pasa? Y lo primero que me dijo fue: joven, no soy gay. Ok, ¿qué pasa? La segunda frase del señor fue: es que no soy gay. Yo, sí, señor, pero ¿en qué le puedo ayudar? Ya después de eso el señor se calma 5 pesos y me dice: es que me están extorsionando vía telefónica. Yo veo que tiene el teléfono en la mano y digo: ¿está en llamada? Y digo: no, ok, para que colgara inmediatamente. Y me explica, yo no soy quien para juzgar y no digo nombres ni nada y no diré nada de eso, pero yo lo voy a decir como a mí me lo platicaron y ya queda en ustedes sacar conclusiones. Ojo, no es burla, sino es algo curioso que, pues, creo que nunca pasa, o al menos casi nunca pasa. El señor viene y me expresa que el día de ayer, el día anterior al que llegó ahí a la oficina conmigo, su amigo tomó su celular y mediante Facebook solicitó un servicio de prostitución transexual, o sea que contrató a una chica trans para tener relaciones sexuales. Esta chica, bueno, su amigo, le mandó fotos íntimas de su miembro y de él desnudo para, no sé, calentura, supongo. Y esta chica pues dijo que sí quería tener relaciones con él, pero pues que cobraba, que era un servicio. Total, que me platica el señor que su amigo se fue con esta chica y al día siguiente volvió diciéndole: oye, olvidaste tu teléfono en el carro, como si nada hubiera pasado. Seguido a esto, al señor le empiezan a llegar mensajes de amenaza, de extorsión, donde una chica transexual está pidiéndole 500 pesos por no haber pagado el servicio. Entonces el señor, aparte de dejarme en claro aproximadamente 18 veces que no era gay, me dijo que él no sabía qué estaba pasando, que él no había contratado ningún tipo de servicio transexual. Yo la verdad pues pensé: ok, su amigo lo contrató y no le pagó, y como fue desde su teléfono pues se van a desquitar con usted. ¿De qué lo extorsionan? ¿De qué lo amenazan? Y lo amenazaban de que iban a publicar las fotos de su amigo a su nombre, o sea que por ejemplo si el tipo se llamaba Juan, iban a quemarlo en Facebook con fotos de él desnudo diciendo: miren, él es Juan y no paga un servicio de 500 pesos de prostitución transexual. Me enseñó ciertas conversaciones en las cuales pues se ve la foto así chiquita como en cuadrícula en WhatsApp. El señor era chaparrito, la persona que llegó conmigo era chaparrita, era gordita, con cierta complexión, o sea, ciertos rasgos. Y la persona de la foto era básicamente lo mismo pero sin ropa. Puede que así fuera su amigo, puede que sean iguales, puede que tengan una fisionomía muy común. Digo, todos somos humanos, tenemos dos piernas, dos brazos, pero era muy común, era demasiado similar. Yo asumo que era su amigo. Sí. Entonces, mientras yo le explico, pues que ponga su denuncia en la fiscalía, una querella por la extorsión, igualmente él me pide, era un señor grande, tendría como 40, 50 años, me pregunta si se pueden bloquear los números. Y yo, miren, sí, agarro mi teléfono para no tocar el suyo y decir: miren, haga esto en el suyo. Y aquí le fui enseñando cómo bloquear los números, bloquear los mensajes, bloquear los usuarios de Facebook y eso. Cuando ya le digo cómo bloquear los números y bloquear a las personas de Facebook, le empiezan a llegar WhatsApps. Entonces fue como que extraño, porque si lo extorsionaban por Facebook,
¿por qué lo estaban ahora extorsionando por WhatsApp? ¿Cómo le dieron su número? O sea, estuvo raro. Y en una conversación que ya tenía, porque ya que me dijo, miren, ahora me están extorsionando por WhatsApp. Ok, dije, mire, vamos a bloquear el número de esta manera. Y me dijo, hágalo usted. Entonces me lo dejó el teléfono, o sea, como que se movió así. No había muchas conversaciones, pero la última conversación era de hace varios días. Y era directamente unas fotos efímeras de la chica trans. Y luego seguido de una foto de él con comentarios lascivos de, oye, qué rico, o algo así. Lo que, o sea, sí era él, o sea, sí lo contrató él, ¿para qué? Y es que lo trato de escudar y no puedo. Pero bueno, cada quien sus preferencias sexuales, eso no es el problema es como que se paniqueó. Bloqueamos los números, le digo cómo proceder y me dice que qué pasaría si pues las fotos salen a la luz o algo por el estilo. Y digo, oiga, pues lo puede demandar, esos son daños morales. Hay leyes que lo protegen sobre el contenido sexual no consensuado en redes sociales o en sí en plataformas multimedia. Que no recuerdo el nombre, yo iba a decir protocolo Camila o algo así, proyecto Alba. De seguro aquí se los voy a escribir, la verdad no me acuerdo en este momento. Entonces pues el señor sí podría defenderse legalmente de cualquier tipo de extorsión de esta índole. El señor se va muy feliz, dice, no, muchas gracias oficial, me salvó la vida, porque yo soy un hombre casado y no soy gay. Y yo, sí señor, ya me dejó muy en claro que no era gay durante toda la conversación. Entonces mientras yo estaba, yo usualmente hablo en esta posición, el señor hace esto y me quiere tomar la mano. Y yo hago esto, o sea, me sacó un poquito de pedo. Y me dice, ah, no, es que quería tomar sus manos para rezar a un Padre Nuestro. Y yo, sí, señor, no, yo soy ateo. Y en realidad, pues sí, soy ateo. Entonces, no, yo pensé que usted era una persona de Dios. No, yo me voy de aquí. Y se fue enojado. O sea, todavía lo ayudé, dejamos en claro que no era gay, le bloqueé a las personas y después me odió por ser ateo y por no querer tomarme de las manos con él. Hay gente extraña. Digo, a lo mejor sí lo hizo de la mejor manera posible, de quería agradecerme realmente bien. Yo prefiero que no me lo agradeciera. Pero pues son cosas que pasan y que pasan un poquito desapercibidas. Pero bueno, gente, esto sería todo por el video de hoy. Son todas las anécdotas relacionadas con personas trans o personas gays que he conocido a lo largo de mi trabajo. Al menos graciosas. O sea, obviamente he lidiado con más personas gays o personas transexuales, pero son problemas X, o sea, son problemas de que llegas y ¡ay, me robaron! Sí, le levanto su queja, le levanto su informe policial homologado, levanto la papelería y listo, y nada tuvo que ver que sea gay, o sea, simplemente fueron las anécdotas graciosas o bien que tenían algo de contenido adicional o algo interesante. Deja un comentario con la siguiente cosa que te gustaría que platiquemos en estos videos, porque se me están acabando las ideas y se me está secando el cerebro. Y un agradecimiento enorme a los sargentos y tenientes de este mes, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. También te dejo mis redes sociales por si acaso tienes problemas y no tienes nada que hacer, y mi canal de Twitch donde solemos jugar cositas tácticas y de terror en máxima dificultad porque estamos locos. Yo soy Sierra y me despido. Thank you.